Continuando con nuestra formación académica de todos los martes, damos inicio a nuestra actividad del día de hoy con un tema bastante interesante, bastante frecuente y que no ha estado inhabilitado para ser tratado durante esta pandemia de COVID-19. La idea es tratar de mirar qué podemos hacer, cómo podemos hacer, manejar la patología no rectal más frecuente. Para tratar de evitar las complicaciones, vamos a hacer un enfoque rápido en compañía de la doctora Diana Lopera, residente de la Universidad del Sinú, que actualmente está rotando en Montería. Pues la idea es que esto sea de bastante interés, de un aporte algo diferente, que tenga algo de innovación, como estamos tratando en cada uno de los temas que estamos haciendo. Siempre hemos considerado que la hemorroides, muchos cirujanos no les gusta. No, esa región y muchas cosas es otra de las patologías que el cirujano ya ha ido perdiendo y que muchas veces se deriva al coloproctólogo y no tenemos suficientes coloproctólogos o cirujanos de recto para el manejo de estas patologías. No siendo más, después de este preámbulo y esta presentación de Diana, damos inicio a la sesión del día de hoy. Diana, bienvenida. Por favor, preséntate ante el auditorio y arrancamos. Bien, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diana Lopera, residente de segundo año de Cirugía General de la Universidad del Sinú Seccional Cartagena. Como lo dijo el doctor Nayib, actualmente me encuentro rotando en la ciudad de Montería. Le doy entonces la bienvenida a todos los profes, cirujanos, compañeros residentes, médicos generales, internos, estudiantes y demás personas que nos acompañan. La tarde de hoy vamos a hablar de un tema importante al que definitivamente le restamos importancia, valga la redundancia, que son las urgencias anorrectales. Principalmente la enfermedad hemorroidal, los abscesos perianales y las fístulas perianales. Y vamos a ver cuáles son las recomendaciones en la pandemia que vivimos actualmente. Antes de iniciar, les digo que pues no tengo ningún conflicto de interés. Entonces, para hablar rápidamente, tenemos que recordar conceptos básicos de anatomía, sobre todo para entender la parte del enfoque y tratamiento posterior de estas patologías. Lo que es el recto y el ano constituyen la última porción del intestino grueso. El recto se va a encargar básicamente de la continencia y del control de la defecación por medio de interacción de diferentes estímulos que van desde sistema nervioso simpático, parasimpático, músculo liso, músculo estriado y también factores ambientales. Y el canal anal como tal se va a encargar de la parte de la defecación. Entonces, el recto lo vamos a encontrar, va a iniciar a nivel del promontorio sacro, más o menos S4, y se va a irradiar de 12 a 18 centímetros en sentido distal. Lo vamos a encontrar en el sitio donde se unen las tres tenias adventicias. ¿Qué es lo importante? Va a estar cubierto en sus dos tercios superiores, en la cara anterior por peritoneo, fuertemente, y en la cara lateral también un tercio por peritoneo. Pero los dos tercios inferiores del recto no van a estar cubiertos por peritoneo, sino que van a estar cubiertos por una fascia endopélvica, que es la fascia de Denon-Villiers. Esta fascia se va a unir en la parte lateral al sacro y también en la parte posterior. Va a formar una unión muy fuerte y esto es lo que se va a conocer como el anillo de Waldeyer. Otra de las cosas importantes son estos pliegues submucosos que vemos. El recto tiene aproximadamente tres pliegues submucosos que son conocidos como las válvulas de Houston. Cuando hablamos del canal anal, el canal anal mide aproximadamente de 2,5 a 5 centímetros de longitud. Inicia a nivel del músculo elevador del ano y se extiende hasta el reborde anal. Es muy importante esta parte de la anatomía porque va a variar mucho según los enfoques de los abscesos y las fístulas perianales y el tratamiento quirúrgico como tal. Entonces, va a estar cubierto por lo que es el complejo del músculo esfínter interno y el complejo del músculo esfínter externo. Hay un músculo muy importante que es este que vemos acá lateral, es el músculo puborrectal. Este músculo se puede palpar digitalmente y es fundamental porque va a constituir la porción superior del complejo del esfínter anal externo. Entonces, lo que es la pared superior y el músculo puborrectal me van a formar lo que es el anillo del esfínter anal como tal.
Esta diapositiva, esta imagen se las traigo para recordar algo fundamental. No vamos a hablar de histología, únicamente algo importante en cuanto a la sensibilidad. Y esto porque sí va a tener importancia en los enfoques quirúrgicos. Entonces, vamos a ver que va a haber una zona de transición que va a estar formada por epitelio columnar, ¿sí? Distal a esta vamos a tener esta línea que es la línea dentada, que es la que vemos en esta zona. ¿Qué es la importancia? En la parte, esta zona de transición me va a marcar la diferencia o el límite entre la línea dentada y el anodermo externo, que es muy sensible. Por eso es muy diferente los abscesos perianales a los abscesos más altos en cuanto a la sensibilidad. Entonces, recordar que esta zona es muy sensible y ya la parte más superior, que es lo que conocemos como canal anal quirúrgico, no es sensible. Otra cosa muy importante son las columnas de Morgagni. Estas columnas van a irradiarse en sentido longitudinal y van a ir desde la línea dentada. ¿Por qué es importante? Porque aquí se van a alojar las criptas anales y en las criptas anales van a desembocar la mayoría de las glándulas anales. Esto simplemente para mencionarles tres cosas importantes. El músculo elevador del ano se cree que está constituido a su vez por tres músculos, el músculo iliococcígeo, el músculo pubococcígeo, aquí los vemos alrededor y por encima, que no lo vemos en este corte, que es el músculo puborrectal. Eso es lo más importante en cuanto a la anatomía de los músculos de la región anal. Se origina a nivel de la superficie de las ramas púbicas y distalmente llega hasta la superficie interna del isquion. Otra cosa fundamental es que tiene una inervación rica por el nervio pudendo, nervio rectal inferior, perineal y sacro a nivel de S3 y S4. Esto es fundamental y son los espacios. ¿Por qué? Porque acá es donde vamos a diferenciar lo que son los abscesos y las fistos. El espacio más distal es el espacio perianal, ¿sí? Que lo vamos a encontrar entre los esfínteres anal interno y externo y se va a extender hasta el borde anal. Continúa este hacia la parte superior, entre los músculos propiamente dicho se encuentra el espacio interesfintérico y más superiormente tenemos el espacio supraelevador que va a estar cubierto por peritoneo. En la parte externa o lateral del músculo esfínter externo se va a encontrar el espacio isquioanal. Y otra cosa fundamental es el espacio postanal profundo, que se va a conocer como espacio de Kurny, que es donde se van a formar los abscesos en herradura. Tenemos un absceso postanal superficial y postanal profundo de Kurny, que es donde se forman los abscesos en herradura. En cuanto a la irrigación es muy rica, va a estar dada principalmente por la arteria rectal superior o hemorroidal superior. Entonces, la arteria rectal superior me va a irrigar el recto y un tercio superior del canal anal. Esta arteria rectal superior, recordar que es rama a su vez de la arteria mesentérica superior. Y las arterias rectales medias me van a irrigar el recto distal y el canal anal proximal. Estas son ramas a su vez de las arterias ilíacas internas. Las arterias rectales inferiores que me van a irrigar lo que es básicamente el músculo del esfínter. Esta es rama de la arteria pudenda interna, que a su vez es rama de la arteria ilíaca interna. Y otra cosa fundamental es que en la línea dentada hay grandes colaterales intramurales, lo que hace que esta región anatómica sea muy difícil al proceso de isquemia. En cuanto al drenaje venoso, vamos a tener dos sistemas principales. Las venas que drenan al sistema porta y las venas que drenan a toda ya la parte sistémica. Entonces tenemos básicamente que la vena hemorroidal superior va a drenar a la vena mesentérica inferior y esta posteriormente me va a drenar al sistema porta. Las venas rectales medias y venas rectales inferiores me van a drenar directamente a las venas ilíacas internas. Tenemos. En cuanto a la inervación, como se los mencioné, es muy rico en inervación, entonces va a estar inervado por un sistema nervioso simpático y parasimpático, o sea, es doble, y la unión de estos me van a formar el plexo pélvico principalmente. Me va a inervar entonces lo que es recto, canal anal, y ya en los hombres próstata, uretra, vesículas seminales y conductos eyaculadores. El sistema nervioso simpático también me da un plexo importante, que es el plexo hipogástrico, que me va a inervar la pared anterolateral del recto.
Y otro muy importante es el nervio pudendo, que se ramifican todos estos que les menciono, nervios rectales, nervios perineales y dorsales inferiores del pene. ¿Qué es lo más importante? Que tanto este sistema nervioso simpático como parasimpático me inhiben el esfínter anal interno, es la principal función. Y lo que es el nervio perineal y el nervio rectal inferior van a actuar específicamente sobre el esfínter anal externo. Otra cosa importante, la sensación del canal anal, como les dije, por la parte histológica y epitelial, va a ser muy rica en sensibilidad, está dado principalmente por el nervio rectal inferior, que es rama del nervio pudendo. Y el epitelio del canal anal está inervado hasta 2 centímetros proximales de la línea dentada. Esto es fundamental, lo vamos a ver más adelante en diferentes procedimientos como la ligadura con banda y la hemorroidopexia con grapas, la importancia de tener límite de la línea dentada para saber dónde deben ir los instrumentos y no ocasionar un dolor crónico en el paciente. Bueno, ¿cuál es la importancia del tema? Definitivamente, digamos, la problemática o la premisa de la que tenemos que partir es que las emergencias anorrectales son patologías muy frecuentes a las cuales todos restamos importancia. En ocasiones se presentan con síntomas alarmantes que requieren tratamiento inmediato y podrían terminar en desenlaces catastróficos. Nos vamos a basar mucho en este artículo del Journal de Gastroenterología que se publicó en el 2016. Y otra cosa fundamental, ¿cuáles son los cambios que hay con respecto a la pandemia actual y cuáles son las recomendaciones que nos da la Sociedad Colombiana de Cirugía? Vamos a empezar entonces a hablar de la patología hemorroidal. La enfermedad hemorroidal, nos vamos a basar mucho en este artículo del 2020. Sin duda alguna, es la enfermedad proctológica más común y lo más importante, causa gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. Tiene una prevalencia del 4.4 hasta el 8% en los Estados Unidos y de estos pacientes que la presentan, hasta un tercio pueden requerir tratamiento en algún momento de su vida. 1 millón de estadounidenses cada año pueden presentar enfermedad hemorroidal. En el Reino Unido la prevalencia es del 13 al 36%. Las edades generalmente por encima de los 50 años de edad, con una media entre los 45 a los 65 años. Entonces se dice que hasta el 50% de los pacientes por encima de 50 años en algún momento ha tenido enfermedad hemorroidal. Otro dato importante es que muchas veces se detecta por hallazgo por colonoscopia hasta en un 38% incidental, pero de estos pacientes que se les detecta patología por colonoscopia, hasta el 44% han tenido sintomatología. Es igual en hombres que en mujeres. Se ha visto que se relaciona con un nivel socioeconómico más alto. Diferentes factores de riesgo, como la obesidad, la dieta baja en fibra, el estreñimiento, el esfuerzo prolongado, el ejercicio, la gravedad, embarazo y la vejez. Lo vamos a profundizar más adelante. Continuamos. Para conocer en cuanto a la sintomatología, por lo que más se quejan los pacientes es por sangrado rectal. Generalmente es un sangrado indoloro que es post-defecación y esto se relaciona más con hemorroides internas. Generalmente es leve y no va a requerir ninguna maniobra extraordinaria, pero en ocasiones puede presentarse en sangrados moderados y masivos que requieren tratamiento quirúrgico urgente. Otra de las manifestaciones de hemorroides internas es la protrusión o prolapso, la secreción mucosa en ocasión de mal olor y la sensación de evacuación incompleta. Cuando hablamos ya de hemorroides externas, encontramos dentro de los principales síntomas la suciedad, la inflamación de la piel perianal y los cambios o marcas en la piel, la picazón y la incomodidad del paciente. Es fundamental hacer diagnóstico diferencial y muchas veces la patología hemorroidal se superpone a otros síntomas, estos que les menciono acá, abscesos, enfermedad inflamatoria intestinal, fisuras, pólipos, neoplasias, pacientes receptores de sexo anal, pacientes con enfermedades de transmisión sexual. Esta información es según las recomendaciones de las clínicas quirúrgicas de Norteamérica, publicado en 2010. Cuando hablamos del diagnóstico como tal de la patología hemorroidal, realmente un diagnóstico preciso es muy difícil. El examen físico se hace fundamental en todo el diagnóstico de lo que es todas las urgencias anorrectales.
Vamos a ver la importancia del tacto rectal más adelante y según las recomendaciones de las guías. Pero el tacto rectal, tenerlo en la mente, que es fundamental siempre. Patología hemorroidal, fisuras, fístulas y abscesos. Imágenes. Realmente hay muchos interrogantes en la literatura. Algunas veces se utiliza ecografía endoanal, tomografía, y vamos a ver según las recomendaciones de la guía en cuáles casos específicos. Generalmente se usa cuando hablamos de hemorroides, cuando necesito confirmación y planeación quirúrgica. Y cuando yo sospecho que un paciente tiene alguna patología intraabdominal asociada, como ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal tipo enfermedad de Crohn o enfermedad diverticular. Para recordar que las hemorroides externas son aquellas que están distales a la línea dentada, lo que les mencionaba ahora, están cubiertos por anodermo, por lo que son muy dolorosas cuando se trombosan. A diferencia de las hemorroides internas que están proximales a la línea dentada, generalmente 1 a 2 centímetros, están cubiertas por epitelio columnar con inervación visceral, por eso no son sensibles al dolor. Por eso, cuando un paciente se manifiesta con dolor, hablando de hemorroides, siempre voy a pensar que son hemorroides externas. Hay muchas clasificaciones para la patología hemorroidal. Esta es la clasificación más conocida para hablar de hemorroides internas, es la clasificación de Goliger, que me la divide en 4 grados. Primero, segundo, tercero y cuarto. El primer grado es un bulto en el canal anal, pero no hay prolapso. Segundo grado, puede haber algún tipo de prolapso con la defecación, pero reduce espontáneamente. El tercer grado, hay prolapso con la defecación, pero requiere reducción manual. Y el cuarto grado, ya hay un prolapso permanente del canal anal que no es reducible. Si ustedes se fijan acá, la mayoría de estos grados presentan sangrado y prurito. Y el dolor ya lo vemos en el cuarto grado, con secreción mucosa o fecal de mal olor. Para entender la fisiopatología, los cojinetes hemorroidales van a estar constituidos por 3 estructuras principales, los vasos sanguíneos, tejido conectivo y elástico y músculo liso. Generalmente los encontramos en esta disposición, en la columna derecha posterior, columna derecha anterior y columna lateral izquierda. ¿Cuál es la importancia? Estos cojinetes rodean las comunicaciones arteriovenosas entre las ramas terminales de las arterias rectales superiores y medias y de las venas rectales superiores, medias e inferiores. Representan el 15 al 25% de la presión de reposo del canal anal. La función de estos cojinetes hemorroidales es la continencia anal. Previene la fuga, sobre todo gaseosa, pero también de materia fecal, y función sensorial fundamental. Entonces, la teoría en que se basa la patología hemorroidal es que es un deterioro de los tejidos que sostienen los cojinetes con desplazamiento hacia abajo y dilatación venosa. Esto sumado a los factores de riesgo que ya les mencioné, que son básicamente enfocados a todo lo que me aumente la presión intraabdominal y la vejez. Bueno, para hablar ya propiamente del tema, porque el objetivo del tema es hablar de las técnicas, tanto manejo médico como manejo quirúrgico, las recomendaciones de las guías, perdón. Un momento. Entonces, vamos a hablar de lo que es manejo médico, cambios en los estilos de vida y las diferentes técnicas ofrecidas. Esta técnica que estamos viendo acá, que ya la vamos a ahondar, es una de las más importantes en nuestra pandemia actual, que es una técnica mínimamente invasiva y con gran seguridad. Vamos a ver qué nos recomiendan las diferentes guías, cuáles son los niveles de evidencia y finalmente cuáles son las recomendaciones que nos da la Sociedad Colombiana de Cirugía, ¿sí? Con su último artículo donde nos dice que ya nuevamente las cirugías electivas están nuevamente tomando su auge. Este video es gracias a cortesía del doctor Najib Zurita, entonces queríamos traérselo a colación como preámbulo a lo que vamos a hablar a continuación. Lo primero, dieta y cambio en los estilos de vida, ¿sí? El objetivo de este manejo básicamente es prevenir la recurrencia de los síntomas. Entonces,
¿Qué pretende esto? Que haya un mantenimiento de heces blandas y voluminosas que pasen fácilmente sin que haya forzado la defecación. Las recomendaciones de las diferentes guías es una dieta alta en fibra, entre 20 a 35 gramos al día. Se han mencionado diferentes suplementos como estos, pero realmente hay muy poca evidencia en la literatura. Fundamental los líquidos, aumentar la ingesta de líquidos, básicamente que me permite la humedad de las heces y me disminuye el estreñimiento. Ejercicio regular y pasar menos tiempo en el baño, ¿sí? Evitar leer periódico, leer celular u otras actividades que me distraigan de la actividad de defecación. Bueno, les quise traer este metaanálisis. Es un metaanálisis que se publicó en el 2006 por el Journal Americano de Gastroenterología. Tomó 7 ensayos aleatorizados, 378 pacientes. Es un metaanálisis de calidad moderada, donde comparan el uso de fibra de 7 a 20 gramos día versus ninguna suplementación. Los resultados de este metaanálisis es que la suplementación con fibra reduce el sangrado en un 50% de los casos, con una P estadísticamente significativa, sí, con un intervalo de confianza estrecho, como lo vemos ahí. Pero ¿qué se vio? Que no tiene efecto ni en el prolapso, ni en el dolor, ni en el prurito. Tampoco hay evidencia que respalde el uso de remedios tópicos populares o corticoides tópicos, como les mencioné. Hay muchas preparaciones que ya las vamos a ver, la famosa preparación H. Realmente no hay evidencia que me respalde todo esto. ¿Qué concluye el metaanálisis? Que el uso de fibra tiene un efecto beneficioso y constante para los síntomas y el sangrado en el tratamiento de las hemorroides. Cuando hablamos de recomendaciones de agentes médicos y cremas, hay muchísimas opciones, entre estos anestésicos tópicos, esteroides tópicos, flebotónicos, supositorios, hielo y baños de asiento. Realmente lo único que ha mostrado evidencia y que es recomendado son los baños de asiento. Es la terapia más efectiva. Recomiendan temperatura entre 40 a 45 grados por 3 a 5 minutos. Lo que hace básicamente es que alivia el edema y el espasmo del esfínter. Entonces, ayuda un poco al dolor, pero no mejora ni el prurito ni el sangrado. Los supositorios y cremas realmente son incómodos, son muy dolorosos y no son efectivos. No me va a resolver el problema del paciente. Puede servir como calmante temporal, me ayuda a las reacciones locales y de sensibilidad. Lo que les mencionaba de la famosa preparación H, son estos los componentes que trae. Realmente no hay evidencia ninguna en la literatura de esto, únicamente se ha visto que mejora temporalmente y parcialmente el prurito y el dolor de los pacientes. Cuando hablamos de los procedimientos que podemos utilizar en consultorio, ¿sí? O que se pueden utilizar de forma ambulatoria, el más importante definitivamente es la ligadura con banda. Este procedimiento fue inicialmente descrito por Barrón en 1963, donde estudió 50 pacientes. Es para tratar hemorroides de primer, segundo y tercer grado. Se aplica una banda elástica más o menos 1 a 2 centímetros por encima de la línea dentada en la mucosa hemorroidal. Posteriormente, que se coloca la banda, entre 5 a 7 días después hay una necrosis tisular del tejido por estrangulamiento del suministro sanguíneo. Se va a formar una úlcera que se va a curar y va a fijar el tejido al esfínter subyacente. En la primera visita se puede hacer solamente un solo complejo hemorroidal grande, mirar el paciente cómo tolera, y en las visitas subsecuentes se pueden hacer 2 o más complejos según si el paciente lo tolera adecuadamente. Se ha visto que este procedimiento tiene éxito hasta el 50 al 100% de los casos, donde más éxito se ha visto es en las hemorroides de primer y segundo grado. Recurrencia de los síntomas hasta un 68% entre los 4 a 5 años de seguimiento. Las complicaciones se presentan realmente muy bajas, de 1.5 a 1.8% de los casos, y están más relacionados con el número de bandas colocadas por cada sesión. Lo que más presentan los pacientes es dolor. Por eso les decía la importancia de identificar la parte, digamos, histológica en este caso y la línea dentada, ¿sí? 1 o 2 centímetros por encima o por debajo. Entonces, idealmente es 1 o 2 centímetros proximales a la línea dentada para evitar esto. Dolor, presión, retención urinaria, abscesos, sangrado, deslizamiento de banda y sepsis son, digamos, que indicadores absolutos para retiro de estas. ¿Quiénes está contraindicado? Absoluto, pacientes que consumen warfarina o heparina, porque como vimos que hace un, digamos, un
una trombosis de los vasos hemorroidales, una contraindicación relativa a pacientes que consumen aciclopidogrel. Entonces, idealmente suspenderlos 5 y 7 días antes y después de la colocación de banda. Les traigo entonces este estudio retrospectivo de 750 pacientes publicado por el Journal de Gastroenterología en 2008. Este estudio evaluó la efectividad, la seguridad, calidad de vida, resultados tempranos y tardíos en los pacientes a quienes se les aplicó la banda elástica. Entonces, sus resultados fueron los siguientes: concluyen un éxito en el 92.8% de los casos. 8.6% de los pacientes fueron curados al final del tratamiento. 7% tuvieron las complicaciones mencionadas previamente. Idealmente para hemorroides grado 1, grado 2. Otro de los tratamientos utilizados, digamos que en consultorio, por decirlo así, es la escleroterapia. La escleroterapia fue descrita por primera vez por Morgan en 1869 y es para el tratamiento de hemorroides de primer y de segundo grado. Se trata de inyectar 5 mililitros de un agente esclerosante en el vértice del complejo hemorroidal interno por encima de la línea dentada, 1 o 2 centímetros por encima. Estas son las diferentes concentraciones o, digamos, agentes vasoactivos que se pueden utilizar. ¿Qué produce? Trombosis de los vasos y esclerosis del tejido conectivo circundante. Complicaciones en un 70% es un dolor sordo, pero generalmente es un dolor leve que mejora con analgésicos simples. La retención urinaria y sepsis. La recurrencia de los síntomas se puede ver hasta en un 30% a los 4 años de la inyección del agente esclerosante. Otras de las tecnologías utilizadas o de las opciones terapéuticas es la diatermia bipolar y la fotocoagulación infrarroja. Realmente lo que se trata es de hacer coagulación con esclerosis del pedículo vascular hemorroidal y fijación del tejido a las estructuras adyacentes, con un éxito del 80 al 100% de los casos. Ambos se dan para el manejo de hemorroides de primer y segundo grado y la diatermia está para manejo de tercer grado. La electrocauterización, la idea es aplicar pulsos de un segundo de 20 vatios en la base del hemorroide hasta que se logre una coagulación. Tiene una profundidad de penetración de 2.2 milímetros. Y la fotocoagulación infrarroja se da por medio de radiación, por medio de una lámpara halógena de tungsteno, a través de la cual se inyectan pulsos de 0.5 a 2 centímetros, dados segundos, perdón, con una profundidad de 2.5 milímetros. Ya vamos a ver más adelante un estudio donde nos comparan todos estos tratamientos. El uso de flebotónicos también es otro de los procedimientos más utilizados. Se usa la fracción flavonoide micronizada, que es un agente venotónico. Es un tratamiento alternativo para las hemorroides de primero y segundo grado. Es un manejo muy común en Europa y en Asia. Se ha visto que lo que hace es que mejora el tono venoso al inhibir la síntesis y liberación de prostaglandinas y reduce los síntomas agudos en hemorroides de primer y de segundo grado. Entonces, les quise traer este estudio que compara los resultados subjetivos y objetivos del tratamiento conservador de los mencionados versus la escleroterapia. Fueron 113 pacientes con hemorroides de primer y de segundo grado. Ellos evaluaron los síntomas por diferentes puntajes, el puntaje promedio de síntomas, el puntaje promedio de anoscopia y una escala subjetiva. Estas son sus conclusiones. Permítanme un segundo. Este es muy importante, es un metaanálisis que fue, aunque es muy viejito, quería traérselos porque desde esta época ya vemos los tratamientos y las modalidades de tratamiento de la patología hemorroidal. Fue publicado por la Sociedad Americana de Cáncer de Colon y Recto. Sí, un metaanálisis de 18 ensayos donde evaluaron la ligadura con banda elástica versus escleroterapia. ¿Qué concluyen? Que la ligadura con banda elástica tiene mejores tasas de curación para hemorroides de primer y de tercer grado, sin diferencias en las tasas de complicaciones. La ligadura con banda causó más dolor inicialmente, pero tuvo menor recurrencia de los síntomas.
La coagulación infrarroja y la escleroterapia tienen más probabilidad de requerir procedimientos adicionales en comparación con la ligadura con banda elástica. Tratamiento quirúrgico. Bueno, es uno de los tratamientos de elección en pacientes con hemorroides internas de tercer y de cuarto grado y en pacientes con hemorroides externas trombosadas sintomáticas. Vamos a ver a lo largo de la charla que no se recomienda incisión ni drenaje, sino manejo escisional. Entonces se recomienda escisión en las primeras 48 horas de síntomas de las hemorroides externas trombosadas y una extirpación completa con piel sana. Este entonces es una revisión sistemática publicada por la Sociedad Americana de Cirugía de Colon y Recto en el 2004. ¿Qué hacen? Ellos comparan la escisión versus el tratamiento no quirúrgico en hemorroides externas trombosadas. Entonces estudian 231 pacientes con hemorroides externas trombosadas el tiempo larguísimo de 1990 a 2002. Querían determinar recurrencia, intervalos hasta recurrencia y factores predictores. ¿Qué concluyen? Los pacientes con dolor o sangrado, con o sin prolapso como presentación inicial, fueron llevados a cirugía. Los pacientes tratados con escisión, los síntomas en 3.9 días versus 24 días de los pacientes no quirúrgicos, con menor probabilidad de recurrencia e intervalo más largo hasta la nueva recurrencia. Cuando hablamos entonces del tratamiento quirúrgico, hay muchas técnicas mencionadas, pero digamos que las dos más frecuentes son la técnica abierta o de Milligan-Morgan y la técnica de Ferguson. Elección en hemorroides combinadas internas y externas o hemorroides de tercer y cuarto grado, especialmente en pacientes que no responden a ninguno de los otros métodos mencionados. Solamente el 5 al 10% de los pacientes con enfermedad hemorroidal sintomática van a requerir un procedimiento invasivo como la hemorroidectomía quirúrgica. Estos son los datos que nos da el último anal de gastroenterología publicado en enero del 2020. Vamos a guiar mucho en esta publicación del 2018. Entonces, la técnica de Milligan-Morgan es una de las técnicas más usadas de predominio en Reino Unido. La técnica de Ferguson es más común en los Estados Unidos. Realmente la técnica es exactamente igual. Lo único que cambia es al final, ya vamos a ver que la técnica de Ferguson, que es cerrada, hace un cierre continuo de la piel, mientras que la técnica de Milligan-Morgan deja abierto para hacer un cierre por segunda intención. Lo primero que se hace, como se ve en la imagen, es una incisión elíptica desde la piel perianal hasta el anillo anorrectal. Se hace una disección del tejido hemorroidal lejos del esfínter, como lo vemos en esta imagen. Posteriormente, se hace el pedículo, se sutura y se amputa el tejido hemorroidal, como lo vemos en esta imagen. Es muy importante tener el límite del esfínter anal para no irlo pues, a lesionar. La única diferencia de la técnica en los dos procedimientos es acá, radica acá, el cierre del defecto interno. La piel cierra por segunda intención en 3 a 8 semanas en la técnica de Milligan-Morgan, mientras que en la técnica de Ferguson se hace un cierre de piel con sutura continua. Esta imagen que vemos acá es la técnica de Ferguson, donde nos muestran un cierre de piel con sutura continua. Se pueden extirpar de una a tres columnas en el mismo acto, pero fundamental es que deben dejarse puentes visibles de piel y mucosa. Se ha visto que tiene excelentes resultados a largo plazo con bajas tasas de recurrencia. El dolor posoperatorio se ha visto similar en ambas técnicas. Lo único que sí difiere es que en Ferguson la curación de la herida es un poco más rápido que en la técnica abierta. Entonces, este artículo, un ensayo clínico prospectivo aleatorizado que fue publicado en el 17º Congreso Nacional de Gastroenterología, nos compara la técnica abierta con la técnica cerrada. Querían mirar las diferencias, los tiempos quirúrgicos, la estancia hospitalaria, las tasas de morbilidad, la duración de incapacidad y el tiempo de curación. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? El tiempo quirúrgico fue relativamente más corto en la técnica abierta, 35 versus 45 minutos, hablando de abierta versus cerrada. Una P estadística, no estadísticamente significativa.
no hubo diferencias estadísticamente significativas en la duración de estancia hospitalaria o la duración de incapacidad para trabajar. El tiempo de curación sí fue significativamente más corto en el grupo cerrado, 2.8 versus 3.5 semanas. Y se vio mayor dolor inicial en la técnica cerrada, pero dolor leve que generalmente calmaba con analgésicos de bajo espectro. Otra, este video corto es cortesía del doctor Najib. Este es, digamos, para las instituciones que tienen la posibilidad de hacerlo. Es una opción muy buena que es el uso, sea técnica abierta o cerrada, por bisturí armónico. Los beneficios de utilizar el bisturí armónico es que hay menos formación de escaras, hay menos desecación del tejido, menor dolor posoperatorio, que es lo que más refieren los pacientes, y lo otro es que va a ayudar mucho a la cicatrización de las heridas. Como vemos en la técnica de Milligan-Morgan, al quedar la herida abierta durante 4 a 8 semanas, hay mayor riesgo de infección y dolor. Este estudio, una comparación de la técnica abierta versus la técnica cerrada con el uso de bisturí armónico. Fueron 42 pacientes, 13 se les hizo cirugía cerrada y 20 se les hizo Milligan-Morgan. Los resultados, el grupo abierto experimentó tasas de complicaciones más altas en un 13.8 versus un 7.7%. El grupo Milligan-Morgan experimentó más dolor y sangrado posoperatorio y la complicación posoperatoria más común en ambos grupos fue la retención urinaria. ¿Qué concluyen? Dejar abierto el defecto de la mucosa reduce significativamente el tiempo quirúrgico y por lo tanto el costo operativo a pesar del costo adicional por usar bisturí armónico. Recordemos que se puede usar en cualquiera de las dos técnicas, sea abierta o sea cerrada. Esta es otra de las técnicas también muy buenas y que se ha asociado con menor dolor posoperatorio, con menor recurrencia y con menor tasa de incontinencia, que es el uso con LigaSure. Es una alternativa de la hemorroidectomía abierta de Milligan-Morgan. Es un sistema de sellado de vasos que puede usarse para el tratamiento de hemorroides de tercer y de cuarto grado. Combina presión y energía eléctrica y lo que hace es que permite coagulación de vasos sanguíneos de hasta 7 milímetros de diámetro y limita la propagación térmica dentro de 0.5 a 2 milímetros del tejido adyacente. Les traigo entonces este ensayo clínico aleatorizado donde comparan la técnica de hemorroidectomía con LigaSure versus la diatermia abierta. ¿Qué concluyen? No hubo diferencia estadísticamente significativa en el dolor posoperatorio, pero se encontró menor tiempo quirúrgico, menor sangrado intraoperatorio y cicatrización de heridas superior en el grupo con LigaSure. 60% de los pacientes tratados con LigaSure presentaron heridas totalmente epitelizadas después de 3 semanas posoperatorios versus 19% en el grupo de diatermia. Les traigo este estudio porque es de la Revista Colombiana de Cirugía, fue publicada en el 2011, un estudio comparativo entre la hemorroidectomía cerrada de Ferguson y la hemorroidectomía con LigaSure. Fue una muestra de 20 pacientes con hemorroides grado 3 y grado 4. El grupo control fue el grupo llevado a la técnica de Ferguson y el grupo de estudio fue la técnica con LigaSure. Sus resultados fueron el tiempo quirúrgico fue significativamente menor en el grupo llevado a la técnica con LigaSure, un 13.9 versus 24.3 minutos de procedimiento quirúrgico. Los resultados de todos los demás parámetros fueron similares. En el seguimiento a 2 años no se encontró recurrencia ni estenosis en ninguno de los casos. Bueno, esta es otra, digamos que de las opciones terapéuticas que es la ligadura hemorroidal transanal guiada por Doppler, también se llama desarterialización de arterias hemorroidales. Lo que hace es que por medio de un sonido por el Doppler, ellas identifican la arteria hemorroidal superior y sus terminales. Entonces, ¿qué se ha visto? Tiene complicaciones muy bajas, realmente en un 6%. Las complicaciones más mencionadas se relacionaron con sangrado, con trombosis, con dolor y fisuras. Lo que sí ha visto que tiene superioridad en cuanto a otros procedimientos es el dolor posoperatorio, que es mucho menor según lo referido por los pacientes, con tasas de recurrencia de hasta el 12%.
El procedimiento de ligadura de arterias hemorroidales es seguro, fácil, es una alternativa para el tratamiento de hemorroides sintomáticas. Es lo que nos concluye la Sociedad Europea de Coloproctología en su reunión realizada en Malta en septiembre del 2017. Les traigo entonces esta revisión sistemática de la literatura, un metaanálisis, ¿sí?, donde comparan 98 ensayos con 7.827 pacientes. 11 fueron llevados a tratamiento quirúrgico, 11 tratamientos quirúrgicos diferentes, perdón, para hemorroides grado 3 y grado 4. ¿Cuáles fueron sus resultados? Las hemorroidectomías abiertas, cerradas y de radiofrecuencia tuvieron más complicaciones posoperatorias que la desarterialización hemorroidal transanal o la que es por Doppler, ligasur y bisturí armónico. Tuvo más sangrado posoperatorio menor que en cirugías abiertas y grapados. Las hemorroidectomías abiertas y cerradas tuvieron más dolor que la hemorroidopexia por grapado, que ya la vamos a ver más adelante, el uso de ligasur y armónico. No hubo recurrencia de los síntomas hemorroidales. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos para estenosis anal, incontinencia y marcas cutáneas perianales. ¿Qué concluyen? La cirugía abierta y cerrada produjo mayor complicación posoperatoria y una recuperación más lenta, pero menor recurrencia de hemorroides. Bueno, este quizá es uno de los procedimientos o de las técnicas más importantes, porque es una técnica definitivamente mínimamente invasiva que cobra especial auge e importancia en la pandemia actual por el COVID. Este video es autoría del doctor Najib Zurita. Entonces, lo que vemos en esta técnica es un método quirúrgico para las hemorroides grado 2 y grado 3. Lo que hace es que utiliza un dispositivo de grapado para resecar, para fijar el tejido a la pared rectal, ¿sí? Lo más importante o el paso crítico del procedimiento es hacer una sutura en cuerda de monedero, que es lo que estábamos viendo en el video. Generalmente va a estar esto bajo el recto. Si está muy cerca a la línea dentada, como he venido mencionando, va a producir un dolor crónico en el paciente. Si es demasiado profunda, ya por el otro lado, la grapadora puede causar lesión a nivel de las paredes rectales y de los músculos esfínteres. Y por tanto podría llevar a la formación de un absceso o de una fístula. Este procedimiento básicamente es de elección en el uso en las hemorroides prolapsadas. Se llama hemorroidopexia circular con grapas o procedimiento para hemorroides prolapsadas, también conocido como HPP. Lo que vamos a ver en la imagen es que el objetivo es eliminar, digamos, un cilindro de mucosa y de submucosa, y ahí va a estar incluido el tejido perianal, que va a ser proximal a la línea dentada. Es muy importante que el cirujano tenga adecuada familiaridad con el uso del dispositivo. Utiliza grapas de titanio de aproximadamente 33 milímetros, que son colocadas aproximadamente 2 a 3 centímetros por encima de la línea dentada. El objetivo de esta técnica es que la grapadora lo que va a hacer es que divide las arterias terminales de las arterias hemorroidales superiores, y de esta manera disminuye el suministro de sangre al plexo venoso hemorroidal distal. Vamos a ver cómo sigue. Lo que les decía de la mucosectomía circunferencial. Ahí está mucosa, submucosa y el tejido hemorroidal que sale completamente. Es un procedimiento muy seguro. Realmente vamos a ver más adelante que tiene bajos riesgos o complicaciones. Entre las complicaciones más mencionadas se incluye el sangrado, la lesión del esfínter, del músculo esfínter anal, dehiscencia de la línea anastomótica, también puede ocasionar estenosis y fístula rectovaginal cuando la grapadora se pone muy proximal a la vagina. Así es como queda finalmente. Es una técnica muy bien tolerada por los pacientes, es una técnica mínimamente invasiva que realmente en la pandemia actual pues cobra vital importancia.
¿Cuáles son los resultados? Causa menor dolor posoperatorio y menor necesidad de uso de analgésicos que la cirugía abierta. En algunos estudios se ha visto que puede tener más incidencia y recurrencia y por tanto más necesidad de cirugías adicionales, pero realmente no es una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a las complicaciones, aparte de las que les mencioné, la obstrucción rectal es importante, la sepsis retroperitoneal y pélvica y la lesión del esfínter. Por eso les decía que el cirujano debe estar muy bien familiarizado con el instrumento, debe saber específicamente en qué distancia se debe hacer la grapa. Y también puede ocasionar fístula rectovaginal y iatrogénica cuando la grapadora está muy cerca de la entrada de la vagina, sangrado y urgencia fecal. Son las que se han mencionado. Entonces, para traer un poco de evidencia del tema, este es un estudio aleatorizado y prospectivo del Journal de Gastroenterología, publicado en el 2008, ¿sí? Entonces, ellos comparan la hemorroidectomía con grapas, que es el procedimiento que acabamos de ver, versus la técnica abierta por Milligan Morgan. Fueron 200 pacientes con hemorroides grado 3 y grado 4. ¿Qué concluyen o cuáles fueron sus resultados? Después de los primeros 2 días posoperatorios, los pacientes del grupo de hemorroidopexia con grapa tuvieron menos dolor y fue estadísticamente significativo. El grupo de hemorroidopexia con grapa presentó una estancia hospitalaria más prolongada por retención urinaria y fisura anal. Este es un metaanálisis de 5 ensayos controlados aleatorizados que comparan ahora entonces la hemorroidopexia con grapas con la técnica cerrada de Ferguson. La anterior estaba comparando la técnica Milligan-Morgan, que es la abierta. Este metaanálisis se llevó a cabo entre 1998 y 2007 y se publicó por el Journal Internacional de Enfermedades Colorrectales en 2008. ¿Cuáles fueron sus resultados? La hemorroidopexia con grapas, ¿sí? Básicamente tuvo resultados comparables con la hemorroidectomía vía Ferguson en cuanto a estancia hospitalaria, a sangrado posoperatorio temprano y a hemorragia posoperatoria que requirió intervención, pero sí se mostró que fue superior en cuanto al tiempo operatorio, al dolor posoperatorio, a la retención urinaria y a la cicatrización de heridas. Esta es otra de las técnicas fundamentales, que es la escisión de hemorroides externas trombosadas, ¿sí? Básicamente lo que se hace aquí en esta imagen, en esta foto vemos las hemorroides trombosadas, lo que se hace es una incisión que puede ser elíptica, como lo vemos acá, la idea es hacer disección y sacar completamente el coágulo, ¿sí? Se pueden liberar los tractos internos, puede ser con la tijera, con el aqueli o con el dedo inclusive, y se puede dejar abierto o se puede cerrar. Esta es una, digamos que de las emergencias, lo que llamamos urgencias anorrectales, que es la estrangulación o crisis hemorroidales. Como lo vemos en la imagen de la izquierda, hemorroides internas prolapsadas y encarceladas por espasmo del esfínter, en trombosis de hemorroides externas. Entonces, normalmente se van a presentar de dos formas, como la de la izquierda, que es un color rojo carnoso con úlceras y necrosis, o como el de la derecha, que no presenta sangrado como tal. Entonces, normalmente en las crisis hemorroidales lo que hay es una pérdida de viabilidad del tejido. Entonces, uno tiene que identificar realmente eso. Uno, hay pérdida en la viabilidad del tejido y si es así, el paciente va a necesitar un tratamiento quirúrgico urgente. Ahora, no hay pérdida en la viabilidad del tejido. En este caso, el paciente podría beneficiarse más de tratamiento médico inicial. Y hablando serían ablandadores de heces, analgesia, baños de asiento, compresas de hielo. Se revalora al paciente en una semana y se evalúa la necesidad, sea de ligadura con banda o sea de hemorroidectomía abierta o cerrada. Entonces, lo más importante es, yo evidencio, el paciente tiene tejido necrótico, entonces sin duda alguna hay que llevarlo a escisión más debridamiento. Y obviamente si tiene signos de sepsis, como fiebre, taquicardia o leucocitosis. Si no tiene ninguno de estos signos, yo pienso si el paciente tiene un tejido viable, si lo puedo llevar a un tratamiento médico inicialmente. Hay otras tecnologías emergentes, como estas que menciono, la embolización de las arterias hemorroidales, también conocida como emboroides,
Se describió por primera vez en 2014. Lo que hace es una embolización de las arterias hemorroidales, una de las vías más utilizadas en la transfemoral. La idea es embolizar la arteria rectal superior. El procedimiento HELP o ayuda es un procedimiento con láser hemorroidal, ¿sí? Que lo que hace es que produce contracción de las ramas terminales de la arteria hemorroidal superior. Y la hemorroidectomía láser es aplicación de rayo láser dentro del tejido de las hemorroides por medio de una abertura que se hace de 1 milímetro en el borde de del tejido hemorroidal. Se envían pulsos, 3 pulsos de 15 vatios a 5 milímetros de profundidad. En general, las complicaciones de los manejos de la patología hemorroidal, principalmente en cuanto a los manejos quirúrgicos. La retención urinaria es la complicación más frecuente, se puede presentar hasta en el 34% de los pacientes. Se ha visto que se da por irritación de los nervios pélvicos, por irritación del nervio sacro o por espasmos del esfínter. El sangrado no es tan frecuente, pero puede llegar hasta un 2% y puede ser sangrado posoperatorio temprano o tardío. Se da porque sangran los vasos submucosos y es muy importante los pacientes que toman anticoagulantes. Recuerden que en la gran mayoría de procedimientos, una de las contraindicaciones absolutas es el uso de warfarina. Las infecciones de la herida realmente tienen muy baja incidencia. Lo que es sepsis pélvica o perineal tiene muy baja incidencia, a pesar de que uno pensaría que es un tejido sucio contaminado. Recuerden que les dije que es una zona altamente vascularizada y permite que esto se presente en poca cantidad. Y lo otro es que los pacientes generalmente utilizan medidas de ciento que ayudan al edema de los tejidos y minimiza el riesgo de infección de la herida. La incontinencia realmente es raro, con la técnica adecuada, ¿sí? Está más relacionada con la cantidad del músculo del esfínter que se secciona y en cuanto a la distancia como tal que se toma del músculo esfínter anal en los procedimientos. La estricción anal y electropion también es raro. La escisión excesiva o la infección, generalmente trato de evitarlo o se puede evitar si se preserva 1 centímetro de anodermo entre las muestras de 3 columnas. Recuerden que cuando les dije que en cualquiera de las técnicas idealmente hay que conservar espacios entre las almohadillas o entre las columnas según la técnica pues que esté utilizando. ¿Queda uno así? Definitivamente todos quedamos así. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento? Es que realmente el tratamiento no es, digamos, que universal. Hay que individualizar al paciente y hay que hablar con el paciente de cuáles son los riesgos, los beneficios y qué es lo que espera realmente del tratamiento. Entonces les quise traer las recomendaciones de el consenso de la Sociedad Italiana de Cirugía Colorrectal que fue publicado el 6 de enero del 2020. Les traigo entonces todo con sus niveles de evidencia. Algo muy importante que no se nos debe olvidar y sobre todo en la época actual de la pandemia es que el diagnóstico siempre debe basarse en historia clínica, los síntomas específicos, los factores de riesgo y el examen físico. Tiene un nivel de evidencia 1B. Los pacientes con enfermedad hemorroidal y sangrado rectal deberían tener una colonoscopia. Básicamente para descartar otras enfermedades anorrectales. Esto tiene un nivel de evidencia 1B. La ingesta diaria de fibra reduce el sangrado y los síntomas hasta en un 50% de los pacientes, pero no tiene efecto ni en el prolapso, ni en el dolor, ni en el prurito, nivel de evidencia 1B. Los baños de asiento, como les mencioné, 40-42 grados por 3 a 5 minutos, mejora el edema y el dolor, nivel de evidencia 2C. El uso de flebotónicos mejora los síntomas de sangrado, dolor, prurito y recurrencia de los síntomas, nivel de evidencia 1B. La ligadura con banda definitivamente es el procedimiento no invasivo más popular que se utiliza para hemorroides tipo 1, 2 y 3 que fallan al tratamiento conservador, nivel de evidencia 1B. La escleroterapia debe usarse para hemorroides 1, 2 y 3 grado que no logran tratamiento conservador, nivel de evidencia 1B. Les subrayo este que es la hemorroidopexia agrapada. Recuerden que les mencioné que toma vital importancia en la época actual de la pandemia.
es una evidencia 1A. Entonces, ¿qué me dice? La hemorroidopexia agrapada versus la hemorroidotomía tradicional se asocia a menor tiempo quirúrgico, a un retorno precoz a la función intestinal, a menor estancia hospitalaria, menor dolor, recuperación funcional más rápida y mejor cicatrización de las heridas. Nivel de evidencia 1A. Sin embargo, la hemorroidopexia agrapada se ha visto que hay recurrencia y necesidad de cirugías adicionales mucho mayor que en hemorroidectomía convencional, nivel de evidencia 1A. La desarterialización hemorroidal transanal es una opción para hemorroides de grado 1 y grado 3 y hasta en grado 4 en manos expertas, nivel de evidencia 1A. Los métodos tradicionales excisionales, hablando de Milligan, Morgan, Ferguson, siguen siendo la primera opción y la indicación más común en hemorroides grado 3 y grado 4 sintomáticas. Este es fundamental, por eso se los subrayo, nivel de evidencia 1A. La técnica de Ferguson se asoció con menor dolor posoperatorio, una curación más rápida de la herida, menor sangrado posoperatorio y menor tiempo quirúrgico, una evidencia 1A. Las hemorroides internas trombosadas prolapsadas, lo que les dije, hay que mirar si el paciente tiene tejido necrótico o no, tejido viable o no. Entonces, el tratamiento conservador al comparar con hemorroidectomía urgente se asocia con estancia hospitalaria menor y menor daño del esfínter anal, nivel de evidencia 1B. Y recuerden que les dije que hay muchos tratamientos tópicos, cremas, esteroides, que realmente no sirven tanto, pero un poquito de mejora si se combinan, no dar lidocaína tópica sola, sino combinarlo con otro, en este caso nifedipina es la que recomiendan, tiene un nivel de evidencia 1B. Para las hemorroides trombosadas, la mayoría de los pacientes van a requerir escisión quirúrgica dentro de las 72 horas del inicio de los síntomas. Esto tiene un nivel de evidencia 1B. La extirpación ambulatoria de hemorroides trombosadas bajo anestesia local es segura, con bajas tasas de recurrencia y de complicaciones, un nivel de evidencia 1C. La hemorroidopexia con grapas es un tratamiento factible para pacientes seleccionados con crisis hemorroidal aguda, con tasas de complicaciones comparadas con la hemorroidectomía tradicional, que se asocia con menor dolor posoperatorio, menor estancia hospitalaria y menor tiempo quirúrgico, nivel de evidencia 2B. Esto es muy importante. Los pacientes mayores con anemia que tengan crisis hemorroidal prolongada no son candidatos a hemorroidectomía con grapas o hemorroidopexia con grapas, nivel de evidencia 2C. La embolización hemorroidal debe reservarse para pacientes con síntomas hemorroidales incapacitantes y refractarios que no tengan prolapso, nivel de evidencia 2C. Y el HELP es una alternativa para hemorroides sintomáticas, especialmente con sangrado y dolor como causa principal de sus síntomas, sin prolapso mucoso severo, nivel de evidencia 1C. Bueno, vamos a hablar un poco más rápido de lo que es abscesos anales y fístula. Esta publicación de las clínicas de gastroenterología de Norteamérica del 2013. El absceso anal y la fístula también son patologías muy comunes con una incidencia de 68.000 a 96.000 pacientes por cada año en Estados Unidos. A diferencia de la patología hemorroidal, que no se veía diferencia entre hombres y mujeres, estos procesos, tanto abscesos como fístulas, son dos veces más frecuentes en los hombres que en las mujeres, con un pico de incidencia en edad entre los 20 a los 40 años. Hay múltiples teorías, pero la teoría más aceptada para ambos procesos es la teoría criptoglandular. Esta teoría fue, digamos, descrita por primera vez en 1956. ¿De qué se trata? Hay una obstrucción de la glándula por desechos e infección y las glándulas de las criptas lo que hacen es que van a migrar por la zona de menor tensión. Entonces, generalmente van a llegar a las glándulas anales y pueden penetrar en el complejo del esfínter anal. Otra cosa fundamental que nunca se nos debe olvidar es que los abscesos y las fístulas a menudo ocurren de manera concomitante. Se ha visto que del 30 al 70% de los pacientes con abscesos activos tienen fístula
y aquellos que no tienen fístula la van a desarrollar en un futuro en un 30 o un 50%. Esto es fundamental, nunca se nos puede olvidar, porque se ha visto que las fístulas, la gran mayoría generalmente tuvo un absceso, o sea, siempre viene de los abscesos, pero no todos los abscesos se van a convertir en fístula, pero sí tienen un riesgo alto. Esta es la clasificación de los abscesos anorrectales. Entonces, el absceso perianal, que es el que vemos acá más distal, se encuentra generalmente entre los músculos esfínter interno y externo y se extiende hasta la región anal. El absceso interesfintérico, como su nombre lo dice, es el que se encuentra entre ambos músculos del esfínter anal interno y externo. Lateral al músculo esfínter externo tenemos los abscesos isquioanales. Esto es muy importante, el absceso supraelevador generalmente va a estar cubierto por peritoneo. ¿Por qué es importante mirar esto? Porque va a variar mucho en el enfoque del paciente y en el manejo que se les va a dar como tal. Y lo que les decía, no olvidar que los abscesos postanales, recordar que hay uno superficial y uno profundo, que es el de Kearney, en el espacio de Kearney, y ahí es donde se van a dar los abscesos en herradura. Entonces, acá se los traigo mejor en esta imagen. Abscesos isquiorrectales, abscesos interesfintéricos, abscesos perianales y abscesos supraelevadores. Perdón. Bueno, el absceso anal. Entonces, por eso les decía la importancia, va a variar mucho si es un absceso bajo, que bajo conocemos como el perianal y el isquiorrectal, así es un absceso alto, que son los abscesos supraelevadores, que son los más graves, por decirlo así. Normalmente los pacientes que presentan abscesos bajos te van a presentar con los síntomas clásicos, el dolor es el más frecuente, se va a asociar a edema, eritema, sensibilidad a la palpación, induración y fluctuación. Es muy importante en estos pacientes no hacer tacto rectal en la crisis aguda, porque es muy doloroso el absceso. A diferencia de los abscesos altos, como el supraelevador, que no presentan sensibilidad a la palpación, se presentan más con síntomas y signos sistémicos de sepsis, fiebre, malestar general, taquicardia. En estos pacientes es muy importante hacer tacto rectal. Nunca se nos debe olvidar que la patología anorrectal, el tacto rectal es fundamental. Recuerden que el músculo puborrectal se puede palpar y por medio del tacto rectal yo puedo identificar si hay una fístula o pues un trayecto fistuloso y pues más o menos identificar qué tipo de absceso tiene el paciente. El diagnóstico clínico generalmente, o sea, lo más importante, diagnóstico clínico. Ecografía, tomografía o resonancia magnética, igual que en la patología hemorroidal, está muy interrogado y muy debatido en la bibliografía. ¿En quién se ha visto que sí deben tener imagen? En pacientes con casos complejos, específicamente abscesos o trayecto fistuloso por enfermedad de Crohn o pacientes con infecciones recurrentes. La tomografía sí es fundamental en los abscesos inter y supraesfintéricos. Y para guiar el manejo, lo que les decía anteriormente, si el paciente tiene patología intraabdominal asociada, como la enfermedad inflamatoria intestinal o diverticulitis. El tratamiento, incisión y drenaje, fundamentalmente. ¿Qué es muy importante tener en cuenta? El drenaje, idealmente, si yo voy a hacer un drenaje de un absceso, el drenaje debe ser completo para evitar la formación de fístulas. Se ha visto que hasta el 5, hasta un 83% de los pacientes que presentan fístulas es por drenajes incompletos, se forma un proceso infeccioso crónico, se forma un tracto maduro no curativo y posteriormente se forma un trayecto fistuloso que se manifiesta en una fístula. Entonces, se piensa que el drenaje insuficiente y la formación del tracto fistuloso vienen por un absceso previo. Los abscesos bajos, que son los que vamos a identificar clínicamente, generalmente se puede hacer un manejo ambulatorio, o sea, los abscesos perianales y los isquiorrectales. Se puede hacer drenaje en consultorio y el resto del manejo ambulatorio. Los abscesos interesfintéricos y supraelevadores necesitan manejo en sala de cirugía. Es muy importante lo siguiente, los antibióticos. No a todos los pacientes que se les hace incisión y drenaje se les da antibiótico. Solamente se les da manejo antibiótico a aquellos pacientes que presenten signos de celulitis o que tengan
inmunosupresión de base asociado o diabetes. A esos pacientes sí se les debe dar manejo antibiótico después del manejo con escisión. Les quise traer estas imágenes que son de pacientes nuestros de un hospital de la ciudad de Cartagena, porque a veces no hacemos, digamos, no le prestamos la importancia que debe a estas patologías y puede desencadenar en cosas tan severas como esta. Esta primera imagen que vemos acá es una paciente joven de 18 años, una extranjera, que llegó a consulta por un dolor perianal. Ella decía que más o menos 5 días atrás sintió una espinilla y se la apretó, como dijo ella. Cuando ingresó a urgencias, efectivamente tenía un absceso, pero la paciente, como no era de la ciudad, firmó pues un alta voluntaria porque estaba de turista. A los 3 días la paciente llega completamente séptica, estaba hipotensa, taquicárdica, en mal estado general, ya con un estado de infección muy avanzada. Una gangrena de Fournier requirió más de 4 intervenciones quirúrgicas. Y este último paciente, que son estas dos imágenes que vemos, es un hombre de 54 años, único antecedente diabetes, pero ese sí tenía síntomas de más larga data, de sensación de absceso, pero nunca había consultado por esto. Cuando ingresó, también malas condiciones generales, pueden iniciar con cirugías como esta y terminar en algo tan devastador como esto. Gracias a Dios, pues sí, a los pacientes les fue bien, se recuperaron satisfactoriamente con una estancia hospitalaria muy alta, pero recordar que estas complicaciones catastróficas cobran la vida de muchos pacientes en una mortalidad alta asociada. Les traigo entonces a colación este ensayo aleatorizado multicéntrico doble ciego controlado, donde evaluaron 151 pacientes con abscesos anorrectales. ¿Qué querían ver? Si el uso de antibiótico posterior al drenaje ayuda a prevenir la formación de fístulas. Fue un año de seguimiento de los pacientes. En ese año de seguimiento, el 30% de los pacientes desarrollaron fístulas y casualmente la mayoría de los pacientes que lo presentaron fue el grupo al cual se le administró antibiótico. ¿Qué concluyen? El uso de antibiótico no disminuye la formación de fístulas, por tanto, no se le manda a todos los pacientes. ¿Qué se vio? Que los factores de riesgo para recurrencia de los abscesos, la enfermedad de Crohn, la diabetes mellitus y la ubicación isquiorrectal. Los abscesos isquiorrectales tienen hasta el 80% de riesgo de recurrencia. Muy bien, este es otro ensayo clínico controlado que se publicó en el 2003 en el Journal de Enfermedades Colorrectales. Bajo la siguiente hipótesis, si la realización de fistulotomía durante la incisión inicial y drenaje del absceso reduce el riesgo de sepsis anal aguda. Fueron 200 pacientes estudiados, 100 pacientes en el grupo de drenaje solo y 100 pacientes en el grupo de drenaje más fistulotomía con un seguimiento de un año. ¿Qué concluyen? El drenaje del absceso anal con fistulotomía, si estaba presente una vía de fístula, sí se puede realizar de forma segura. En casos de fístulas subcutáneas, interesfintéricas o transesfintéricas, con tasas de recurrencia mínima de un 5% versus tasas del 29% en pacientes tratados con drenaje solo. Hablamos entonces de la fístula anal. ¿Qué es una fístula? Una fístula es una comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas. Una fístula anal es entonces una comunicación, un tracto epitelizado persistente desde el canal anal hasta la piel perianal. Una incidencia mayor en los hombres que en mujeres, 12.1 hombres por cada 100.000 versus 5 mujeres por cada 100.000. La edad promedio, 39 años, afecta hasta el 30% de los pacientes con enfermedad de Crohn. Eso es fundamental, siempre hay que mirar los factores de riesgo y los diagnósticos diferenciales. Y siempre tener en cuenta enfermedad inflamatoria intestinal tipo enfermedad de Crohn, diabetes mellitus y eso es básicamente. Igual que los abscesos, la teoría criptoglandular es la que nos explica la fisiopatología. Y lo que les mencionaba, todas las fístulas vienen de un absceso, pero no todo absceso lleva una fístula. Esto es para mencionarles los tipos de fístula. El tipo 1 es la fístula interesfintérica que se encuentra entre los músculos del esfínter anal interno y externo.
Las fístulas tipo 2 o transesfintéricas son aquellas que traspasan completamente el músculo esfínter anal externo. Estas a su vez se dividen en altas o bajas según se afectan, menor del 30% o más del 30% de la circunferencia del músculo esfínter externo. Las supraesfintéricas son aquellas que no afectan el músculo esfínter externo, pasan por encima y bajan por el espacio isquiorrectal. Y las tipo 4, que son las menos frecuentes en un 5%, son las extraesfintéricas que no afectan ninguno del complejo, de los complejos de los músculos del esfínter anal, sino que pasan por las paredes rectales, caen al espacio isquiorrectal y posteriormente a la piel perianal. La más frecuente son las interesfintéricas, que se presentan hasta en un 45% de los casos. A su vez, la clasificación de Parkes las divide en simples y en complejas. Las simples son las bajas, aquellas que involucran solamente el esfínter anal interno o menos del 30% del esfínter anal externo. Generalmente son las transesfintéricas bajas e interesfintéricas. Y las complejas, cualquier fístula que involucre más del 30% del complejo del esfínter. Aquí tenemos una fístula compleja, todas las transesfintéricas altas, las extraesfintéricas, las supraesfintéricas y las fístulas asociadas con enfermedad de Crohn, con radiación, con malignidad, con infecciones prolongadas como diarreas crónicas, con radioterapia o que afecta a otros órganos pélvicos, y las fístulas en las mujeres también se consideran fístulas complejas. Los síntomas de la fístula, generalmente, como les mencioné, provienen de un absceso. Entonces, el paciente tiene un antecedente personal de un absceso anal que ha drenado, sea quirúrgico o espontáneamente. Se van a manifestar por drenaje, generalmente es un drenaje de mal olor. Van a tener dolor con la defecación, se manifiestan con prurito, con sangrado perianal. Este último es por tejido de granulación de la abertura de la fístula. El diagnóstico, el examen físico sigue siendo fundamental, el tacto rectal sigue siendo fundamental para intentar palpar los trayectos fistulosos y las zonas más induradas. Esto se los voy a mencionar, la abertura externa con drenaje al examen físico, que es la regla de Wood-Sall, que me mira, uno traza una línea imaginaria a nivel horizontal y si la fístula se ubica en región anterior, se piensa que el trayecto fistuloso va a ser longitudinal. Ya se los voy a mostrar en una imagen. La palpación perianal es fundamental, la anoscopia obviamente también. ¿A quién se le hace ecografía endoanal, tomografía o fistulografía? Realmente en casos específicos me puede ayudar a identificar el trayecto fistuloso. Y otros métodos, como puedo identificar trayecto fistuloso por medio de inyección de azul de metileno. Eso es lo que les decía de la regla de Wood-Sall. Entonces, lo que me dice es que predice la ubicación de la abertura interna hasta en un 49-91% de las fístulas. Tiene un valor predictivo positivo de hasta el 95%. Es mucho más precisa para fístulas posteriores. Entonces, se traza una línea imaginaria a nivel transversal. Si el trayecto fistuloso es en este sentido, se piensa que es una a nivel anterior, se supone que el trayecto es radial. Pero si la fístula está a nivel posterior, mire, se piensa que el trayecto es longitudinal o circunferencial. Es mucho más preciso para fístulas posteriores, hasta en un 90%. La apertura externa no predice la interna en pacientes con enfermedad de Crohn, fístulas largas o recurrentes. Bueno, el tratamiento de la fístula anal realmente se remonta desde a los años 400 de Hipócrates, sigue siendo complicado, frustrante, desafiante. El objetivo del tratamiento es lograr resolver el proceso inflamatorio agudo sobre el crónico, entonces que haya curación completa de heridas, adecuada continencia y prevenir recurrencias. El enfoque o el tipo de manejo que vaya a dar va a estar muy dictado por el camino de la fístula y la cantidad del complejo del esfínter afectado. El tratamiento médico, realmente es muy raro que un paciente solamente se pueda tratar médicamente, o sea, que solamente se le pueda hacer observación. ¿En quiénes se haría? En pacientes que tienen síntomas mínimos o que tienen un riesgo quirúrgico alto.
Ahora, en la época actual es una opción importante a considerar. Si el paciente no es muy sintomático, yo puedo darle un seguimiento por más o menos 4 semanas y luego mirar si necesita un manejo quirúrgico. Opción en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente enfermedad de Crohn, el metronidazol se ha visto que tiene efecto 20 miligramos por kilo dividido en 3 a 4 dosis, se ha visto que mejora lo que es drenaje y eritema y la induración en 8 semanas. Es muy importante que el tratamiento médico o la localización médica es difícil en los pacientes que son muy obesos o que tienen fístulas largas. Y otra cosa, los pacientes que tienen fístulas de larga duración, yo siempre debo pensar en una neoplasia maligna asociada. Otro que se ha estudiado en el manejo médico es el infliximab. Es un anticuerpo monoclonal de inmunoglobulina 1 contra el factor de necrosis tumoral alfa. Realmente ha sido más estudiado en el manejo fistulizante de la enfermedad de Crohn perianal, pero no se ha visto diferencias de curación de la fístula versus la cirugía, pero se ha visto que puede tener, digamos, una curación rápida, pero más rápida, pero por poco tiempo. Tratamiento quirúrgico sigue siendo el principal, sigue siendo el gold standard. Estos son todos los tipos de tratamiento que hay, desde fistulotomía, fistulectomía, seton, pegamento de fibrina, lift, que es el levantamiento, colgajos de avance, entre otros. Independientemente del tipo de tratamiento que se dé, el paso crítico es encontrar la apertura interna de la fístula. Bueno, la fistulotomía entonces es el tratamiento estándar para las fístulas simples. Lo que se quiere hacer es destruir el trayecto epitelial. Entonces, lo que se hace es, se introduce una cánula desde el orificio externo que sale al orificio interno, posteriormente se hace una disección por encima de esta cánula y lo que hago es pues disecar el tejido para tratar de exponer el trayecto fistuloso. Se utiliza más que todo para fístulas interesfintéricas y transesfintéricas bajas con tasas de recurrencia muy bajas del 0 al 2%. Incontinencia realmente es muy variado en la literatura, hasta un 52%. ¿Qué se ha visto? Los pacientes que tienen más riesgo de presentar incontinencia después de una fistulotomía son aquellos pacientes que tenían incontinencia prequirúrgica. Las mujeres, los que tienen fístulas complejas, que tienen cirugías previas de fístula o que tienen enfermedad recurrente. El objetivo de la fistulotomía es destruir el orificio interno y el tracto epitelizado, como les mencioné. Tasas de éxito hasta el 97%. Asociar la marsupialización a la fistulotomía se ha visto que tiene menor sangrado posoperatorio y una mejor cicatrización. Este cuadro se los traigo a colación para mirar los diferentes procedimientos ofrecidos y esto básicamente, las tasas de éxito de la fistulotomía están un 97%, las tasas de incontinencia siguen siendo de las, pues es baja de un 0 a un 73%. La fistulectomía, básicamente, en las imágenes vemos en la primera imagen, lo que se trata es hacer una escisión del tracto epitelial crónico. Entonces, lo primero, se canula la fístula, sí, desde el orificio externo hasta el orificio interno. De esta manera se visualiza el trayecto fistuloso y luego se hace una escisión de este tracto epitelial crónico. Aquí incluimos piel, tejido celular subcutáneo, parte, digamos, de músculo y el trayecto fistuloso. Se hace un cierre de la abertura interna, que es la que vemos en la segunda foto, y la herida queda abierta para hacer un cierre por segunda intención. Digamos que cuáles son las desventajas de esta técnica, que quedan defectos muy grandes, por lo tanto retrasa el proceso de cicatrización y es difícil en tractos largos en pacientes que son muy obesos. Este estudio es entonces una revisión sistemática, ¿sí? Que se publicó por la Asociación de Coloproctología de Gran Bretaña y de Irlanda y de enfermedades colorectales. Se publicó en 2007, fueron 40 pacientes al azar entre el grupo de fistulotomía y otro en el grupo de fistulectomía y se hizo un seguimiento con ecografía endoanal. ¿Qué se vio? Los defectos del esfínter anal interno fueron mayores en el grupo de fistulectomía, los tiempos de curación de la herida fueron menores en el grupo de fistulotomía
y la marsupialización después de la fistulotomía redujo el sangrado y tuvo una curación mayor. Esa es otra opción, los setons. Los setons básicamente son, perdón, son ligaduras o suturas. Hay de dos tipos, está el setón demarcado, que es la primera imagen, o está el setón cortante. El objetivo de estos setons es mantener la permeabilidad del tracto de la fístula. En este caso, que es el demarcado, lo que quiere es permitir el drenaje de la fístula y hacer una contracción de la herida. Entonces, básicamente, un proceso inflamatorio se convierte en un proceso de reacción de cuerpo extraño donde hay una fibrosis periesfintérica y progresivamente va a haber una extrusión del mismo setón por el mismo cuerpo y posteriormente voy a hacer una fistulotomía por pasos. Ese es el objetivo básico del setón. El setón cortante, como en este caso, el objetivo básicamente es para el manejo de las fístulas transesfintéricas. Entonces, lo que se quiere hacer es, se va apretando paulatinamente, logrando un corte gradual de los músculos del esfínter. Entonces, también se produce por un proceso de inflamación y de fibrosis, una fibrosis periesfintérica, valga la redundancia, y hace que posteriormente yo pueda dar un manejo con una fistulotomía simple. Evita la incontinencia, pero se ha visto que este setón de corte ya está muy, digamos, muy en desuso, porque como corta fibras del músculo, se ha visto que puede lesionar el esfínter anal. Esta publicación del 2009 de la Asociación de Coloproctología de Gran Bretaña querían comparar la tasa promedio de incontinencia después del uso del setón de corte y vio que era de un 12%. La tasa de incontinencia aumenta a medida que la fístula se movía más proximalmente. ¿Qué concluye? Las tasas altas de incontinencia resultantes del tratamiento con setons de corte sugiere que esta terapia puede dañar la musculatura de la continencia. Entonces, realmente hay falta de datos para el uso de setón. Se ha visto que tiene una tasa de éxito hasta en un 62 a un 100%, pero sobre todo el setón demarcado. Y la incontinencia es muy variable, de un 0 a un 54%. Otro de los tratamientos utilizados es el pegamento de fibrina. Entonces, utiliza fibrinógeno con trombina y calcio. Realmente ya, se estudió por primera vez. ¿Aló? Tiempo. Recuerda que tenemos un tiempo estipulado. ¿Cuánto te falta? Porque... No, ya vamos a terminarlo. Listo, por favor. Ya vamos a terminar. Lo importante de esto es saber que en general tiene bajas tasas de curación y altas tasas de recurrencia, por lo que se considera una terapia anticuada actualmente. Este es muy importante. Es uno, digamos, que de los más usados, el tratamiento de lift o levantar. Es para el tratamiento de las fístulas transesfintéricas. Entonces, se canula la fístula, se expone la fístula transesfintérica en un espacio interesfintérico. Entonces, en este espacio se liga, se corta y se liga la fístula. El objetivo es convertir una fístula transesfintérica en una fístula interesfintérica simple para posteriormente darle manejo con una fistulotomía. Éxito hasta en un 88%, con recurrencia hasta el 18% de los casos. Este metaanálisis quiso evaluar el lift y lo que muestra es que es un procedimiento seguro y efectivo para fístulas transesfintéricas altas. Pasamos acá. Los resultados del lift son prometedores, con tasas de éxito hasta el 94% en fístulas complejas, pero aún requiere estudios. Les traje esto porque este es el algoritmo diagnóstico que proponen en el artículo, ¿sí? Básicamente yo tengo que identificar si es una fístula compleja o simple. Si es una fístula simple, la fistulotomía es el de elección. Si hay curación, se hace pues el seguimiento. Si es una fístula compleja, mirar si hay signos de sepsis o no, si hay signos de sepsis, el setón es una opción idealmente y se hace un manejo de lift, digamos, programado. Si no hay síntomas, si no hay signos de sepsis aguda, lift es una opción y posteriormente una fistulotomía. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Lo mismo, entonces basamos las recomendaciones de la Sociedad Americana de Cirugía de Colon y Recto del 2016. Con esto finalizamos.
El diagnóstico, lo mismo que ahora, fundamentalmente historia clínica, factores de riesgo y examen físico, 1C. Lo de las imágenes, considerarlo en pacientes que tengan abscesos anales, anorrectales ocultos, fístulas, anales complejas o enfermedad de Crohn perianal, un nivel de recomendación 1B. Pacientes con abscesos anorrectales agudos deben ser tratados inmediatamente mediante incisión y drenaje. El drenaje de absceso y fistulotomía concomitante se puede realizar con precaución para fístulas anales simples, nivel de evidencia 2B. Lo de los antibióticos, no olvidarlo, se reserva únicamente para abscesos complicados con signos de celulitis o pacientes con inmunosupresión, nivel de evidencia 2C. La fístula anal simple, con función del esfínter normal, la fistulotomía es una opción. Las fístulas anales simples y complejas se pueden tratar con LIV, nivel de evidencia 1B. El septo importante se puede usar con precaución en el tratamiento de fístulas anales criptoglandulares complejas. Lo que dijimos, el pegamento de fibrina realmente es ineficaz en el manejo de las fístulas. Las fístulas de enfermedad de Crohn complejas pueden requerir derivación permanente o protectomía. ¿Qué hacemos entonces ante la pandemia actual? Recordar estas indicaciones iniciales, las recomendaciones para el manejo de los pacientes quirúrgicos de la sociedad. Tenía dos indicaciones específicas del tema. En los abscesos anorrectales, lo que les dije, si son superficiales y localizados, pueden tratarse a través de drenaje con anestesia local según criterio del cirujano. Los abscesos más grandes no deben retrasarse con el fin de garantizar un drenaje inicial adecuado, evitando la extensión de la enfermedad y evitando una formación de fístula. Y para la trombosis o necrosis hemorroidal aguda, la mayoría de las afecciones hemorroidales agudas son de manejo médico según el criterio del cirujano, considerar de acuerdo a la presentación de la enfermedad, procedimientos menores bajo anestesia local. Los procedimientos quirúrgicos de emergencia para pacientes con hemorragias significativas o que no responden al otro manejo. Recordar que ya salió la nueva guía donde ya se está nuevamente reactivando la cirugía electiva durante la pandemia. Lo único importante es tener claro el algoritmo, aplicarlo a todos los pacientes y con base a esto yo defino si se puede o no realizar el procedimiento. Listo, muchas gracias. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Los comentarios que tenemos en el chat, de hoy no nos vamos a demorar a oír. Fue muy completa, Diana. Si quieres, quitamos compartir para que nos veamos todo un rato. Quita compartir la pantalla. Lo quitamos de acá. Ya listo. Voy. Ya. Eso. No, quítalo todo ya. Perfecto. Magnífico. Sí, los comentarios fueron muy buenos. Realmente, las dos cositas que tengo que sugerir. Uno, un pequeño error al inicio que colocaste es que la rama, la hemorroidal superior era la rama de la mesentérica superior, pero eso es un error de redacción, mesentérica inferior. No, la inferior. Exacto, eso es entendible. Lo otro, muy completa. Sugerencia muy honesta porque tuvo el nivel muy alto, demasiado alto. Yo lo sigo de acuerdo al número de personas que se quedan con nosotros. Duramos una hora y media exactamente, demoraste hablando. A veces es preferible dividir la charla en dos. O sea, hablaron un día de hemorroides que fue bastante extenso, completo, didáctico y sobre todo centrado a lo que tratamos de transmitir todos los docentes, que le aporten algo innovador y que aporten técnicas. Ustedes, ya en este momento ustedes no están para clases de pregrado, ustedes están para hablar de técnicas, cómo se hacen, cómo la van a hacer, cómo la tienen. Ese es su deber ser en la formación y lo hiciste muy bien. O sea, realmente fue espectacular. Iván Fajardo nos pone muy completa, clara. Sí, da un abre boca, pero en aras del tiempo, en aras de que muchas personas se programan, es mejor dividirla. Realmente muy completa, muy buena. Los comentarios. Es una patología, como comentaba al principio, de las que tenemos que rescatar para el cirujano general. Cada vez estamos perdiendo más espacio. O sea, cada vez estamos remitiendo más cosas a otras personas que no dan abasto. Entonces, la idea es que ustedes sigan aprendiendo las cosas que tienen que hacer como cirujano general, que tienen que tomar. O sea, ustedes tienen que manejar un absceso rápido, tienen que saber manejar una hemorroide, tienen que saber qué tratamientos hay, cuál es el tratamiento más indicado y pues
como hablábamos de innovación, no estamos innovando, esto está hace mucho tiempo. El video que vimos ahí, yo me retiré de la clínica que tenía en el mar hace 6 años, fue de las primeras cirugías. Realmente los resultados cuando uno utiliza tecnología, cuando utiliza sutura mecánica en este tipo de pacientes y uno compara con la cirugía abierta que le hicimos muchos años y la seguimos haciendo, aquí cada vez previamente mucho menos es más. O sea, cada vez que se nos reduce quitar muchas cosas o quitar muchos paquetes o utilizamos sutura mecánica, el resultado, la recuperación y las complicaciones son mucho menos. Realmente hoy nada más vamos a tratar, no vamos a poder dar la palabra, yo voy a leer los comentarios. El doctor Francisco Berrocal te felicita, felicitaciones, excelente presentación, muy bien puesta. Iván Fajardo también comentó, Andrea Sánchez, excelente, una presentación minuciosa del tema. Edgar Vélez, muy completa la información, muy bien documentada. Felicitaciones, muy buena la presentación. Luis Mejía, un saludo muy especial a Lucho en Sincelejo. Omar Godoy, vale la pena quedarse, ya que es una patología de nuestro cirujano, veo día a día en la consulta, es una consulta muy frecuente. No te interrumpí nunca, porque mantuvimos 60 espectadores para mantener en este tiempo, cuando la gente está aburrida de tanta charla y todas las cosas, pero es la única sugerencia. La próxima la dividimos, respetamos el tiempo, invitamos, yo iba a hacer la invitación a todos para que bajen y revisen la revista de la Asociación Colombiana de Cirugía. Está la última revisión que hicimos, donde tuve la oportunidad y el placer de participar por invitación. Fue un trabajo duro de análisis, de reuniones, de opinar de mentes diversas, de conceptos diversos, de clínicas totalmente diferentes, pero creo que salió realmente lo más detallado que hemos visto de la literatura mundial de cómo debemos reingresar a las actividades quirúrgicas. Es bueno que lo lean y que uno mismo vea si cumple con esos requisitos, si lo puede hacer, y esto va supeditado a cada región, a cada hospital. Analícenlo, saquen lo mejor. Lo que estamos haciendo, por lo menos en la clínica donde yo estoy trabajando actualmente, estamos cumpliendo con todo ese protocolo que no es difícil de cumplir. De antemano agradezco la participación. No sé si el doctor Bustillo quiera comentar algo para cerrarla y no pasarnos, que ya nos pasamos 3 minutos del tiempo programado. Si no hay comentarios, damos... No, todo bien. Felicito a Dianita y todo excelente. Completico. Invito a todos los residentes. Yo creo que el nivel en las últimas charlas de ambos, la de Carlos y la mía, ha estado muy bueno, un nivel bastante alto. Felicitaciones a todos. Esto es un esfuerzo, Diani, yo sé todo y hemos mantenido comunicación todos estos días, todos los días. Pero realmente les quedó muy bien. La revisión de la literatura la están haciendo espectacular. Yo creo que es un aporte para cada persona que se conecta y quiere aprender algo. Aquí no se están mostrando ustedes, sino lo que realmente están dando a conocer, la talla, la madera, lo que han logrado y ese es el respeto que ustedes se ganan. Felicitaciones a cada uno de lo que hace y hacen el esfuerzo por hacerlo de esta manera. No siendo más, cerramos y participaremos en nuestro próximo evento. Nos encanta contar con tantos participantes. E igual, esta quedó grabada. Posteriormente, pasaremos el link para los que no pudieron asistir, lo puedan ver en el canal de YouTube. Muchísimas gracias y buenas noches. Chao, hasta luego, gracias.